En el nuevo patinódromo que se construyó en la Ciudadela Deportiva de la Villa de Las Palmas, se disputaron con éxito las competencias del patinaje en el marco de los Juegos Intercolegiados Municipales. Este año se tuvo mayor acogida por parte de los deportistas de los colegios. Igual sigue haciendo falta mucha motivación por parte de los profesores de colegio para que haya mayor participación en el patinaje. ¿Cómo vio el nivel mostrado por estos estudiantes, profe? Hay unos niños muy interesantes, están haciendo proceso. La gran mayoría de niños que vienen pues son niños que están en los diferentes clubes, en las diferentes escuelas. Entonces esto hace que sean como los que están dentro de un proceso de formación, los que participen, y la verdad es que se debería dar mayor énfasis a los niños que están iniciando para que sean ellos los futuros campeones de Palmira. Se espera que a partir de la próxima semana los diferentes clubes de la ciudad empiecen a practicar en este patinódromo. En este momento nosotros pues teníamos un permiso especial por parte del constructor. Ya para fin de semana ya se están organizando los horarios con los demás clubes para que todos pues tengamos la oportunidad de utilizar el escenario que pues es para todos precisamente.